Buen día, vamos a comenzar ahora sí. Ya tenemos 23 personas en línea. Vamos a presentar el tema, la unidad. Última sesión. A ver, fíjense. José Luis Hernández. Omar Cervantes. José Luis Hernández. Omar Cervantes. Galilea Nicole. Brandon, ah, no, Brandon no. No, Omar tampoco. Ya los vi, ya pasaron. Solo José Luis, Galilea, Nicole son los que no han participado, son los que están ahorita en línea. ¿Alguien falta de participar y no lo mencioné? Ángel Darío. Ah, no, es Ángel Treviño. No, sí, Ángel Darío. Ángel Darío, José Luis y Galilea Nicole. Okay. Mis niños tienen que participar a hacer lectura. Admito a alguien que acaba de llegar nada más. Jennifer. Jennifer también tiene que participar. Entonces, José Luis Hernández. Vamos, José Luis. Que tengo que leer. Ya salió la diapositiva. Dice el desarrollo de la Segunda Guerra en Europa. Segunda, me comí la G. Tengo que leer su pantalla. Por favor, No me ya se parece. las compartí. No me parece. Ah, ya. El desarrollo de la Segunda Guerra en Europa. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940. Italia, miembro del Eje, países aliados con Alemania, se sumó a la guerra el 10 de junio de 1940. El 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis libraron y finalmente perdieron una batalla aérea contra Inglaterra, conocido como la Batalla de Gran Bretaña. Ok, Alemania no perdió el tiempo y le dijo a Rusia, vente, vamos a luchar juntos, todos. Y siguieron extendiendo territorio. Finalmente, Gran Bretaña los venció con un ataque aéreo. Jennifer Yadira. Oiga, maestra, una observación. Mándeme. No sé si mi correo está mal o me equivoqué al agarrar otro, pero yo no me llamo José Luis Hernández Ramírez. ¿Usted cómo se llama? José de Jesús Hernández Ramírez. José de Jesús Hernández. Lo tienes que aclarar con quien te dio el correo institucional. Si necesitas que le hagan la corrección, dirígete con esa persona. No sé si fue la LIC Laura, el LIC Meraz. ¿Usted de dónde es? De Tampico. Ok, con ellos.
Ok, Con gracias. ellos aclara eso y ya se lo dan con las correcciones pertinentes. Ok, Ok, gracias. Jennifer. Jennifer Yadira Pérez. ¿Sí me escucha, profe? Claro que sí, muñeca. Es la que está aquí, ¿verdad? La diapositiva. Sí, esa mera. Dice, después de tomar la región balcánica al invadir Yugoslavia y Grecia, el 6 de abril de 1941, los animales, perdón, animales alemanes y Ajá. sus aliados invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en la absoluta violación del pacto alemán-soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados balíticos. Bálticos. O Así, sea, qué balíticos. padre. Primero te digo, ven al ruedo y después te traiciono. Ya que tomaste las tierras, vengo y te las quito. Qué padre, ¿verdad? Bien oportunistas, como siempre. ¿Me das esta también, por favor? Okay. Durante el verano y el otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron un importante contraofensiva, y un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del eje, bombardeó Pearl Harbor y Hawái. Ajá. Como consecuencia, Estados Unidos ingresó a la guerra de ala en alianza contra Gran Bretaña y la Unión Soviética. Okay, ya está ahí. Sigue Nicole, Galilea Nicole. No puedo pasar yo, maestra. ¿Usted quién es? Eva. Eva, apellido. Vicencio Pérez. Perdón, Vicenta. Vicencio Pérez. Vicencio, ok, dale muñeca. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó adelante un asalto a la ciudad alemana de Col Perdón, de Colonia con mil bombardeos. Y esta fue la primera batalla en territorio alemán. Durante los 3 años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich, con lo que en 1945 habían reducido a escombros a buena parte de las zonas urbanas de Alemania. Ok, vámonos con esta también, por favor. Eva. En el frente oriental, durante el verano de 1942, los alemanes y sus aliados del eje reanudaron su ofensiva en la región soviética, perdón, con el fin de capturar Stalingrado sobre el río Volga, así como Ajá. la ciudad de Bakú y los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. Ajá. A fines del verano de 1942, la ofensiva alemana se detuvo en ambos frentes. En noviembre, las tropas soviéticas lanzaron una contraofensiva en Stalingrado Estalingrado. y el 2 de febrero de 1942, el sexto ejército, alemán se rindió ante los soviéticos. Pues claro, los tuvieron que acorralar para que se fueran, si no, ahí se quedaban más y se seguían extendiendo. Ok, ¿quién sigue? Ángeles Montserrat. Ángeles no ha pasado, ¿verdad? Yo puedo leer, profe. ¿Usted quién es? Omar Cervantes. Omar Cervantes, órale. Ay, En con las julio pedí. de
En julio de Negativo. 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia y en septiembre lo hicieron en Italia continental después de que el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano impuso al primer ministro italiano Benito Mussolini, un aliado de Hitler en el ejército italiano, tomó el poder y negoció la rendición de las fuerzas anglo-estadounidenses el 8 de septiembre. Abajo no veo bien, se ve, no puedo. No alcanza a ver, ok, dice, el ejército italiano tomó el poder y negoció la rendición de las fuerzas anglo-estadounidenses el 8 de septiembre. Eso también fue en 1943. Ah, Mussolini, eso mande. sí, sí lo pude leer, lo de abajo, Ahí lo voy, ahí que... voy, ahí voy, tranquilo, tranquilo. Mussolini, que había sido arrestado por las autoridades militares italianas, fue rescatado por comandos alemanes de la SS en septiembre y estableció bajo supervisión alemana un régimen títere neofascista en la norte de Italia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Mussolini ya no era más que pues el trabajador de Hitler. Ya no eres fascista en tu país, ya vas a seguir mis órdenes y vas a trascender mi ideología al norte de tu país. Ángeles. Ángeles. O Nicole Galilea, cualquiera de las dos necesito que participen hoy, porque ya Yo, están. maestra. ¿Quién es usted? Galilea. Órale. A ver, que no alcanza a ver bien. El 12 de enero de 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva liberando Polonia Occidental y obligando a Hungría Hungría. a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Bombardearon la ciudad alemana de, ay, es que no, Dresde. de Dresde y asesinaron a unos 35 mil civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una ofensiva final soviética permitió que las fuerzas soviéticas cercaran Berlín, capital de Alemania. Ok, hasta ahí. Me da, no, sí, dame la que sigue también, por favor. Órale, ya estás aquí. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la cancillería, ¿de qué? Del Reich. Del Reich, Hitler se suicidó el 7 de mayo de 1945. Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Remis. Y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra en la Pacífico terminó en agosto, inmediatamente después de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Bombardeo que ocasionó, ay, maestra, es que no alcanzo a ver. Ocasionó la muerte de 120 mil civiles. Los japoneses se rindieron formalmente el 2 de septiembre. Pues sí, le aventaron una bombota que se llevó casi media isla. Claro que me voy a rendir. Se acabó. Se acabó. Eso fue todo por hoy. Esas fueron las diapositivas del día. Niños, necesito. Bueno, yo no, ¿verdad? A ustedes los voy a calificar. Me gustaría que vayan tomando o separando las fechas importantes de los temas que hemos visto. Les van a servir para el examen final. Estaba pensando en hacer un examen de preguntas abiertas, pero
Se me ocurre que a lo mejor es más fácil para ustedes presentar un trabajo final en lugar de estar que, ¡ay, el tiempo! ¡Ay, no me conecté! ¡Ay, el correo institucional! No, vamos a hacer un trabajo final. Entonces, yo creo que es bueno que les comente de ahorita con tiempo que vayan separando las fechas importantes de lo que hemos visto hasta ahorita. El examen va a abarcar todos los temas de las, ¿cuántas son? Dos, cuatro, seis, de las seis sesiones que estamos por concluir. Esta es la sesión número tres, lunes y viernes. La que sigue, la del viernes, es la cuatro, la del lunes cinco y la de seis es la del 19 de julio. O oh, no, no es 19, creo que es 15. Ahorita les confirmo. 16 de julio es la última sesión. Si ya vieron la película del pianista, ya me pueden subir el resumen. El día de ayer que califiqué el mapa conceptual y el examen, también califiqué algunos resúmenes. Ojo con lo que me mandan, porque les estoy regresando a las personas que me mandan screenshot de la sinopsis. No quiero screenshot de sinopsis, quiero un resumen hecho por ustedes. Quiero que me digan qué pensaron, qué sintieron, cómo la pasó el señor pianista, qué pasó con su familia, a dónde lo llevaron. Todo eso quiero que me lo pongan escrito. Si no tienen Word, si no tienen manera de editarlo en el celular o en la computadora, escríbanlo en su cuaderno, le toman una fotografía, la suben a Drive y la comparten a donde está la actividad. No me manden trabajos por WhatsApp ni por correo. La calificación se pone en la plataforma. Ahora sí, ¿qué me quiere decir Ángel? Que teníamos que hacer el resumen con nuestras propias palabras terminando de ver la película. ¿Cómo? Otra vez, es que no te escuché bien, corazón. Terminando de ver la película, hay que escribir con nuestras propias palabras de qué significa la película, de qué trata. Así es. Eso es un resumen. Oiga, maestra, Mande. ¿y dónde la podemos encontrar? Donde ustedes quieran, si tienen Búscala en Netflix, YouTube. si, exactamente YouTube, hasta en Facebook la puedes encontrar como transmisión. Sale completa y en español en YouTube. Ahí está. Ya le dieron la respuesta. Chicos, es que muchas veces la respuesta está en ustedes, nada más es de que le busquen tantito, o sea, si se les traba algo y saben de alguien que ya lo hizo, no les va a pasar nada. Oye, Rodrigo, no seas mala onda, ¿me ayudas? O de dónde lo hiciste y dime y indícame cómo hacerlo y yo lo hago. La respuesta muchas veces está en ustedes, no porque yo no los quiera ayudar. Pero como se los dije anteriormente, vienen y me preguntan cosas que son de su correo. Esas cosas son de ustedes. Lo único que yo debo hacer aquí es indicarle las actividades y desarrollar los temas. Tan, tan. Ya les ayudé subiéndoles screenshots de cómo hacerle para cuando no puedan subir una tarea. Y ya me extendí, porque esa ya no es responsabilidad mía. Ya los ayudé para que no vengan y me digan, no se puede. No puedo, no, no sé, eso está muy mal, chicos. Hay que poner atención de su parte, más compromiso. Si algo se les dificulta, busquen ayuda, ¿ok? Ok. Quien ya me subió el resumen ya tiene su calificación y hoy todavía pueden subirlo. De hecho, la tarea era para revisarse el día de hoy. Quien ya se adelantó, pues qué padre, y el que no, todavía está en tiempo y en forma de entregarlo. Hasta ahí, ¿están bien con la propuesta del examen, que sea un trabajo final? Acuérdense que nada más tomen en cuenta los que me comentan acá en el chat, porque esto tiene que quedar registrado también, yo tengo que rendir cuentas a la universidad. Ángel dijo que sí, más fácil, María José también, Carla sí, Carla García Morales, Jennifer dijo que mejor, Elda, Oscar. Somos 28 personas. Galilea, Omar, no manches, acabo de decirles de qué y me preguntas de qué va a ser. Roberto, Carlos, Brandon,
Y si Es que no es, quieres, el no micrófono pasa. no, profe, es que el micrófono se me fue, no funcionaba y no escuché lo que dijo. Espérame. Dice Ángel de Jesús, y si nos quieren, nos pasa con 10 mejor, ¿no, maestra? No entendí tu pregunta, Ángel de Jesús. ¿Y si nos quiere, o sea que no los quiero o cómo? Alondra dijo que sí, Glacy dijo que sí, Frida también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. 12 de 28. 13 con azul Berenice. 14, Isabel. Quince, Emir. Que nos pase con 10. Ay, bebé. ¿Tú crees? Y luego tú, nombre. Ándele, Jesús también, Ángel Guillermo. No, no inventes, payaso. Pongas a trabajar, es lo que hay que hacer. Bueno, ya son la mayoría, ya son más de 14, ya dijeron que sí. Me hubiera gustado que todos, José Luis Bravo ya se unió a la fiesta. Eso también tienen que estar bien al tiro, chicos. Cuando un maestro les diga, oiga, esto, rapidísimo, hay que contestar porque les ha tocado que tienen una maestra buena onda hasta ahorita. Pero quiero que llegue el día en que les toque uno bien duro, que les diga, no me importa si no te puedes conectar, ya no pasaste porque no pudiste entrar a las clases en línea. No me importa que lo hayas entregado 2 minutos después, ya no te pongo ni un punto porque lo entregaste después de tiempo. Ya nos tocó, entonces aprovechen que tienen una persona flexible hasta cierto punto. No repitan el mismo patrón, chicos. No repitan los mismos errores. Cuiden lo que tienen, cuídenme, no me fastidien porque yo también tengo mi carácter. Yo les voy a dar todas las facilidades. Siempre que ustedes se comprometan en seguir una instrucción, yo ahorita les estoy diciendo, comenten todos, si no, no hacemos nada, y el que quiso contestó, y el que no, no, y el que contestó dijo como sea, Ángel se puso a bromear, así no es, muñecos. Alondra se me retiró, se le ha de haber caído el internet. Ya, ya nos tocó. Bueno, pues qué mal, muñecos. Así no debería de ser. Estamos aquí para apoyarlos. Yo sé que no tenemos la misma velocidad de internet. A lo mejor unos están haciendo el esfuerzo por comprar saldo u horas de internet para poder estar presentes. Y pues hay otras personas que ni eso pueden. O sea, no, porque nuestras situaciones son diversas. Yo estoy aquí para apoyarlos. Espero que hayan tomado apunte, porque les va a servir más el apunte que yo suba las diapositivas, se los juro que sí. Es más fácil que tengan a la mano el cuaderno que a ver, se cayó, no abre, ¿dónde está el archivo? Oye, ayúdame. No, así ya tienen el cuaderno y ya tienen el dato por un lado bien rápido. Se terminan de transformar los videos, los subo a YouTube, les comparto el link para que lo tengan ahí como referencia. Si se les pasó algún dato, quieren tomar otro apunte, abran el video y de ahí lo consultan. Y terminando de compartir los videos, pues ya subiré las diapositivas que vimos el día de hoy. ¿Sale, vale? Chicos, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Quiero saber si alguien más tiene una duda, si no, cerramos la sesión. Nadie dijo nada. Ok, niños, ya nos podemos retirar. Que tengan bonito inicio de semana. Feliz lunes. Va a ser el resumen de la película, están preguntando en el chat. Hay que revisar la plataforma, niños. Ya está todo dividido ahí por fechas. Sí, vi que me preguntaron. Sí, niños, es que eso lo pueden hacer ustedes. Bueno, hasta ahí estuvo bueno. Gracias. Que descansen, hasta luego, buen día. Igualmente. Bye. Igualmente.